Hola, somos Izal y estamos presentando nuestro segundo disco, Agujeros de Gusano. Has cerrado los enormes agujeros de gusano que expulsaban la basura al otro lado. En el vórtice espacial sobre mi cama. La diferencia, la gran diferencia con la salida del primer disco es que en este segundo, afortunadamente por todo lo que ha pasado estos últimos meses, pues es la primera vez que nos enfrentamos a alguien que espera algo. Tanto medios como público lo esperan. Antes comentábamos que la salida del primer disco, la de Magia y Efectos Especiales, consistió básicamente en que llegó una caja con discos a mi casa. Esa fue un poco, se puede considerar la salida del disco, porque ni siquiera nos acordamos en qué día llegó la caja, con lo cual nunca sabemos decir qué día salió el disco, el primero. Esta vez todo es muy diferente, ha habido una campaña, el día 29 es el día que sale, ¿no? O sea, y bueno, sí que hay ciertos nervios, sí que hay nervios de cumplir con las expectativas que afortunadamente has generado, ¿no? Con tu trabajo del último año. No hemos parado de currar afortunadamente en verano porque se ha dado así la cosa. A ver, nosotros estábamos ya muy contentos con las composiciones que teníamos guardadas, empezábamos a jugar un poco con ellas ya y no queríamos dejar más tiempo pasar hasta sacar este segundo disco. Empiezas a sobar un poco quizá las canciones y pierden frescura. Entonces vimos clarísimo que teníamos que meternos a grabar. Ha coincidido con un montón de festivales en verano, pero creo que también ha sido positivo no parar, estar tocando los fines de semana, luego te sumerges en la grabación con esa energía que llevas de lo que ha pasado el fin de semana en X festival. Se vive todo de una forma más intensa y no te enclaustras en un estudio y pierdes un poco la perspectiva de lo que es un directo. Entonces también se nota un poco que llegas al estudio 48 horas más tarde de haber dado un concierto en un festi y todavía tienes esa adrenalina un poco fluyendo, ¿no? Lo de la Plaza del Trigo fue brutal. Impresionante. Sí, se me pone la piel de gallina todavía. Es una pasada. Que, bueno, no. Cuando estás tocando igual no lo disfrutas tanto, ¿no? O no eres tan consciente porque tienes la responsabilidad de hacer el mejor bolo posible para tanta gente que se ha congregado ahí a verte. Pero luego lo ves en vídeos y alucinas. O sea. La forma de financiarlo ha sido exactamente igual que la anterior, realmente con este disco, ha sido con crowdfunding. Y ha sido, pues, la verdad es que la gente ha vuelto a reaccionar muy bien, porque nosotros, bueno, las dos veces que lo hemos hecho hemos salido muy contentos. Creo que el plazo para participar en el crowdfunding es de un mes, en este creo que eran 40 días o casi dos meses. 40, era, ¿no? 60, ¿no? Y bueno, y pusimos un objetivo un poco mayor porque queríamos hacerlo, pues, ir un poco más allá y bueno, en las primeras 24 horas se recaudó casi el 50% y para nosotros fue una sorpresa porque era algo que hacíamos con ilusión pero que no sabíamos un poco cómo iba a ser. El primer día, las primeras 24 horas que habla Alejandro fueron súper emocionantes porque no más allá de ver que el contador del presupuesto subía y que qué bien, que creo que vamos a grabar el disco, era el cariño con el que la gente participaba, o sea, las redes sociales ardían con el tema del crowdfunding las primeras 24 horas. Qué guay, ya he participado, ¿sabes? O sea, veías que la gente le hacía ilusión poner los 10 o los 15 euros o lo que fuera para que tú grabaras un disco. Y eso se traduce en que tienen mucha ilusión por tu trabajo, que lo que haces lo esperan y les aporta algo en su vida. Y eso es lo más grande que creo que puede hacer alguien en su trabajo, en cualquiera.
El grupo que no triunfa, fuera aparte, porque hay mucho grupo con talento que quizás no sale, se tienen que dar un montón de cosas. Yo creo que el curro te compra los boletos para la rifa de la suerte, ¿no? Eso. Que cuanto más curras, pues más boletos, ¿eh? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Espera, que me lo voy a poner. Un día creando, qué poeta. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Tanta tentación frenética baila con nosotros. Nos hace sentir tan débiles, ya están cerca, tiembla el extraño regalo va a permanecer siempre en el anonimato. No queremos, o sea, nos encanta tanto que venga gente con ideas locas, pero esto pasa en todos los conciertos, que queremos que siga el flujo de locura y de imaginación para la gente. No queremos chafárselo si se lo decimos. Lo van a escuchar de otra forma. Siempre decimos que si contamos de qué va exactamente una canción, pierde gran parte de la historia que se ha hecho el tío en la cabeza y... Les va a decepcionar si lo contamos, sí, a lo mejor, sí. Entonces mejor... Imagínate, ¿no? Que es una caja regalo aventura, ¿no? Estas que hay de una actividad. Un sí, pues era una actividad de escalada. Era un cheque en el espacio. Bajón, o sea, bajón.